queríamos lamentar la actitud del Ministerio con este ramo y decir que para nosotros sus primeros 100 días están siendo decepcionantes, frustrantes y bastante escasos de contenidos más allá de manifestaciones sin ninguna medida efectiva. Y es que en el 2017-2018 estábamos exactamente en la misma situación que un año después en cuanto a las cuestiones urgentes, exactamente las mismas. El Gobierno anterior nos dejó con grandes recortes, nos dejó con falta total y absoluta de interlocución y de negociación y con unas incertidumbres en cuanto a la aplicación de la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad de Educación, la llamada LOMCE, ley totalmente negativa y que tiene que ser modificada, y repito, con las mismas incertidumbres que tenemos un año después con un Gobierno diferente. Evidentemente, se pueden poner muchas excusas, pero en 100 días, el 7 de junio del 2018, CESIC pidió 4 medidas urgentes y ninguna de ellas se ha llevado a cabo. Y lo único que tenemos son manifestaciones públicas de qué van a hacer, pero ninguna llevada a efecto. Y la única que podrían haber hecho efecto y dar una imagen de querer revertir estos recortes es la derogación del Real Decreto 14/2012, que no han hecho, que no han tenido tiempo de hacerlo. Queremos dejar claro que para nosotros, los 100 primeros días del Gobierno, dentro de lo que se refiere al Ministerio de Educación y a su ministra, son muy decepcionantes y bastante frustrantes.